Che, ¿por qué me peleas con todo lo que digo? ¿No ves que la gente está nerviosa? No, no tenemos que estar todos de acuerdo con todo, todo el tiempo, Pablo. ¿Qué? Lo único que quiero es que se calmen todos un poco, nada más. Eso. ¿Eso? ¿Qué? ¿Qué bronca que tengo? Ayer estábamos en este mismo lugar y vos me estabas diciendo que te morías si yo me iba a trabajar a otro lado. Porque no ibas a poder no verme. ¿Y ahora qué? Viene un tipo, compra el canal, vos como si nada. Un tipo que puede desarmar equipos, que puede echar gente. Mirá si te echa vos. ¿Te importa que me echen? Obvio que me importa. No está bueno que lo diga, pero obvio que sí, lo sabés. Tranquila, no estamos haciendo nada, estamos conversando. Está bien, no estamos haciendo nada, pero tampoco está bien. ¿Pero cuánto tiempo vamos a estar con esta charla? ¿No entendés que te estoy diciendo que me muero si no te veo más? Y vos también me dijiste lo mismo ayer, que si me voy a trabajar a otro lado te morís. Acaban de confirmar en la radio. ¿Qué tiene que ver la radio? La radio es una cosa y la radio... Javi, por ahí mejor. ¿Sabes qué? Por ahí es mejor. Nosotros estamos tratando, haciendo un esfuerzo tan grande para poder separarnos y no lo estamos consiguiendo. Entonces viene alguien de afuera que decide que nosotros dos vamos a estar separados definitivamente. Por ahí es algo bueno. No digas eso. Sí, por ahí alguien está viendo hacer algo que nosotros no podemos. Está bueno. Está bueno y por ahí es lo mejor para todos, ¿o no? Y vamos a estar bien, ¿o no? Aunque definitivamente lo que me parece es que... No sé cómo, si nosotros... No sé si queremos estar bien. Lo que queremos es estar juntos.